Bueno muchachos, no quiero que se copien, las preguntas están muy fáciles, les deseo mucha suerte. Por favor. Epa Chucho, Chucho, epa epa. ¿Qué pasó, negro? Eh, este, eh, ¿cuáles preguntas tiene usted? Eh, pues pues las tengo todas, negro. Eh, <laughs> las tengo todas. Uy, las tiene todas, loco. Va, va a salir bien, va a salir bien. Te tengo todas las preguntas, pero, pero las respuestas no las tengo. <laughs> y, y ahora qué, qué vamos a hacer? Está tanto que habíamos estudiado ayer. Me fumé todo el teorema de Pitágoras. <laughs> ¿Sabe qué sería fino? Que, que llegara al salón el mismo pitágoras a ayudarnos pero pero mire detrás suyo negro mire detrás suyo mire quien está allí es, es pitágoras epa muchachos no se les ocurra entregar sus exámenes en blanco un papel es para hacer un porro o para rayarlo o para un origami o este o para hacer un porro pero pero no lo entreguen en blanco eh, pe, pero, ¿qué, ¿qué podemos responder, señor Pitágoras? Bueno, muchachos, eh, hagan como hice yo, eh, utilicen el poder de su imaginación y de la cannabis. <laughs> o oh, oh, inventen esa mierda. Bueno, llegó la hora de desvanecerme. Chao, chao, loco, chao, locos. Es, es verdad. Ese Pitágoras es un panita, hay que invitarlo a fumar un porro. A él, a sus hijos, a su esposa, una fumada así en, en porro en familia. Bueno, bueno, la primera pregunta dice así, hay en la X en el siguiente triángulo recto. ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta más fácil? Mira, aquí está la X, ya la encontré, negro. <laughs> yo, yo no veo ni una X. Se, seguro debe andar por ahí. Seguro. Yo ahorita más tarde la encuentro. Ahorita más tarde la encuentro. Mire esta, negro. Mire esta. Eh, un niño lanza una pelota de béisbol a una velocidad de 120 kilómetros hacia arriba. ¿Qué? Eso es paja. ¿Se imagina el brazo de ese niño? No, ni Sami Sosa con todos los esteroides del mundo. Esa gente lo que está es loca. Entonces la respuesta es que no hay respuesta. Eh... Exacto, negro. Epa, epa, chucho. ¿Y, y, y si ese niño eh, es el hijo de Goku, ese que volaba y, y, y le pegaba a todos esos tipos marcianos grandes y toda esa vaina? negro negro esto es un examen serio papá hay que responder con, con fundamento científico con su, un fundamento científico papá uy uy brother es que es que es que toda esta pensadera me, me tiene un poco cansado bueno 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 negro va, vamos a ver la otra pregunta calcule la hipotenusa 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 <risa> Hipotenusa. <risa> Hipotenusa. <risa> La hip hipopotenusa. <risa> Hipotenusa. <risa> A ver, Jesús y Arturo, estoy escuchando un ruido de hace rato. ¿De, de, 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 ¿de qué se ríen? Ni siquiera han calculado la hipotenusa. <laughs> la hipotenusa, la hipotenusa. La hipotenusa. B Basta, se, se van a dirección. Ustedes son uno, unos vagos que no sirven para nada. Se van porque ya, ya estamos hartos, hartos de ustedes y, lo, y los vamos a expulsar del colegio, pero ya, se me van. eh pachucho, ahora qué vamos a hacer? Que nos van a expulsar del colegio, loco. Pues, pues ahí vemos, negro. Iremos de un colegio y después a otro y hasta llegar a estudiar en otro y hasta llegar a estudiar en Harvard. Ajá, estudiaremos en Harvard. ¿Y, y si nos expulsan de Harvard? Ay, fue pues ahí sí no sé, negro. Hipotenusa. La hipopotenusa. La hipopotenusa. La hipopotenusa.